En el Instituto Experimental funcionará esta escuela para instruir a los padres de familia. Se tiene prevista la participación de aproximadamente 480 padres de familia. Los promotores comentaron sobre este proyecto. Tenemos el privilegio, tal vez nosotros como docentes, de escuchar a los alumnos, de darles un acompañamiento quizás en cuestiones de subirles el autoestima, saber que realmente son importantes y que no son un objeto más dentro de la casa. Hoy en día, de que el padre se incluya, ¿verdad?, dentro de la educación, pero sobre todo la educación en casa, ¿verdad?, para que tengamos buenos hijos y hijos con valores. Padres de familia reconocieron la importancia de este tipo de talleres. Nunca nos han dicho cómo ser padres de familia. En ningún momento lo venimos aprendiendo nosotros en el transcurso de paso, ¿va? Estos talleres, pues, de una u otra manera nos viene a fortalecer. Nosotros, padres de familia, sabemos cómo educar a nuestros hijos, qué dar a nuestros hijos. En total, serán 8 talleres que se impartirán durante el año, finalizando en octubre con la graduación. Por una Guatemala en paz, informó Aura Andersen con imágenes de Nelson Yalibat.